¡Ay, mi niño! Anda, hijo, date prisa que te están esperando tus hermanos. ¿Y no me dijiste que no iba a ir al cole, eh? Sí, ya sé que te lo dije, pero tía Sara sigue muy enfadada contigo. Y es mejor que te quites de en medio, anda. Vale. Anda, venga, ponte los zapatos. Oye, eso de marcharte de casa desde luego estuvo muy mal, ¿eh? Menudo susto le diste a todo el mundo. ¿Pero a ti no te asusté? Pues, hombre, porque me pilló fuera de casa cenando con un amigo que si no... Bueno, si llego a estar aquí, me llevo un disgusto tremendo. Igual que el que se llevó Susana y Edu, lo mismo. Oye, ¿te vas a llevar los dinosaurios estos también? Sí. ¿Sí? Bueno, tienes que prometerme que nunca más te escaparás de casa, ¿vale? Te lo prometo. Bueno. Pero que no me vuelvan a encerrar en el ascensor. No me gusta que me encierren. Descuida, que eso no volverá a pasar. Ya he hablado con la tía Sara. Oye, dime una cosa. ¿No te dio miedo estar tantas horas solito por la calle? Un poco sí me dio. Sobre todo porque hacía mucho frío y me había dejado aquí el plumas. Pero como enseguida me metí en la casa del guarda de seguridad de esta urbanización, ¿what? Pues no tuve tanto miedo. Y menos mal que te trajo a casa enseguida, que si no, vamos, yo me muero. Ay, Dios mío, con la de cosas que le pueden pasar a un crío solo por ahí. Es que no quiero ni pensarlo, fíjate. Anda, venga, toma tu mochila y termina de llenarla, venga, anda. Y nunca más nos vuelvas a dar un disgusto así, ¿de acuerdo? Vale. Ahora le das un beso a la tía Sara y le pides perdón, ¿eh? Toma. No me hagas darle un beso a la tía Sara. ¿Cómo que no? Parece que le da asco besarme. Toma, llévate el este también, el... ¿Sabes qué? El dinosaurio este. Le digo, perdón, tía Sara, y vale. Bueno, de acuerdo. Pero no te olvides de hacerlo, ¿eh? Vale. ¿Y a mí qué? No, no me beses a mí. A mí no me da asco los besos de mi niño. ¿No bajas a despedirnos? No. Voy a recogerte un poco tu habitación, que mira lo que parece, una leonera. Anda, ¿sí? Tienes todo tirado por el suelo, parece mentira, hijo. Ay, la pobre Loli se queja siempre de lo desordenada que tiene la habitación, hombre. Venga. Entonces tienes razón. Venga, anda. Hasta la tarde. Pórtate bien, cariño mío. Hasta luego, Vicky. Adiós, cariño. Ay, Dios mío, cómo tiene la habitación. Se parece esto. Ha habido una batalla campal aquí. Ay, este niño, de verdad. ¿Sí? Bueno, mira, pero por lo menos está en casa. Que desordene lo que quiera. A mí qué me importa. Por Dios. Si yo llegara a perder al niño es que me moría, ¿eh? Ay, Dios. Mi niño. Bueno, vamos a ver si puedo recogerlo. Así, Loli. No puedes seguir jugando con mis sentimientos. Por favor, tienes que ser sincera y contestar de una vez. Venga. Pero si no paro de contestarte, Edu, que no me gustas como pareja. Eres un compañero estupendo, de verdad. Pero nada más. Y déjame ya de una vez, que tenemos que subir los desayunos. Pero vamos, ¿estás segura de lo que has dicho? ¿Eh? Tú no sabes lo que te pierdes. ¿Lo has pensado bien? Que sí, no seas pesado. Ya sé lo que a ti te pasa. Claro, a ti te gusta el profe. Claro, solo falta... Vamos, solo hay que verte la carita que le pones. Pero te voy a decir una cosa. El profe con quien realmente está muy interesado es con Laura, que está todo el día mirándole con una cara de idiota que no hay quien la aguante. Pero vamos a ver, ¿qué tiene esa masa de carne que no tenga yo, eh? ¿Se puede saber? Ya está bien, Edu, o me sueltas o grito. ¿Pero por qué te voy a soltar? Edu, por favor. ¿Quieres dejar de acosar a la pobre Loli? Parece mentira, ¿eh? ¡Oh! Sí, ya está todo claro, Vicky. No está nada claro, nada claro. Porque, bueno, no me voy a poner ahora a discutir con dos mujeres. Vamos, hombre. Toma, es la papelera de Tommy. Vacíala y súbela a su cuarto, por favor, ¿eh? Yo ya he terminado su habitación. Tenía razón, hija mía, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Bueno, estaba hecha un asco. Anda. Venga. Uy, ¿para quién son estos desayunos? Pues mire, son para la señorita Laura y para don Jaime. Ya. Ahora mismo lo vamos a subir nosotros dos a la vez, ¿eh? Ah, sí. ¿Y la señora Marquesa? ¿No ha desayunado todavía? Pues sí, a la señora Marquesa le explico ahora. Mire, a las 6 de la mañana le subí yo mismo el desayuno. A las 6:30 se marchó con Aurelio. Tenían que ir al centro. Luego ha quedado con Aurelio de nuevo para recogerla. Una vez Aurelio haya dejado a los chicos en el cole. Y bueno, nada, que están al caer. ¿Tan temprano y en la calle? Pero es que raro, ¿no? Bueno, no sé. Entonces Tommy no la ha visto. No. Le dije que tenía que pedirle perdón. No la ha visto y al ver que ya se había ido ella, se ha ido tan contento al cole, vamos, imagínatelo. Bueno. Pero bueno, es que ahora le tiene que pedir perdón el crío. Si es ella la que tiene que disculparse con el niño, pero ¿cómo se puede castigar de la manera que ella castigó al niño? Ahí en el ascensor, hombre, no se puede. Mira, en eso llevas toda la razón, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Ya está bien, ¿no? La señora Marquesa se extralimitó, de acuerdo. Pero ahora sois vosotros los que os estáis pasando. Llevad eso arriba o lo tomarán helado. Sí. Ah, yo voy a tomarme un cafetito calentito, que...
¡Oh! ¡Ay, la Pues a mí ya me gustaría extralimitarme, ¿sabe, señorita? A ver si hay alguien que le pone las peras al cuarto a la señora marquesa. Ya, Edu. Edu, hay que saber perdonar. Sí, está bien. Ven, me callo, perdono, sí, pero no olvido. Oh. ¡Ay, Sara, Sara, de verdad, ¿eh? La de problemas que me estás dando, hija, por Dios. ¿Tú estás loca? Ay. ¿Pero cómo vas a poner canelones de primero y ternera al hojaldre de segundo? Es demasiada pasta, hija. Una pasada de carbohidratos. Pero se puede dejar hecho de un día para otro. Y eso significa tener más tiempo libre. Bueno, sí. Ay, hola, Vicky. Buenos días, hija. Ay, hola, Vicky. Buenos días. ¿Qué pasa? ¿Ya estáis discutiendo? Yo no, es esta. Que con eso de que es mayor, se pasa la vida mangoneándome. Soy solo un cuarto de hora más mayor que tú, bonita. Uy, un cuarto de hora, dice la tía. Ya le gustaría, ya. Bueno, dejémoslo en una hora de diferencia, como en Canarias, ¿vale? Venga, pero dejar de discutir, por favor. ¿Quieres algo del súper? Vamos a la compra. Ah, sí. Pues mira, yo con que compréis todo bajo en calorías me conformo, hija mía. Porque la verdad es que me estoy poniendo jamoncilla total, ¿eh? Con la figurita tan mona que he tenido yo siempre. Vamos, era una figurita de biscuit. Pero mira, pero es que la verdad es que no hay quien se resista a vuestros platos. Yo no sé cómo consigue Sara no engordar, de verdad. Es que ella sí que se resiste a nuestros platos. Solo prueba una cucharadita de cada uno. Para mí, que esa solo se alimenta de sus bilis. Todavía no le he perdonado yo lo del niño, hombre. Ay, es que se pasó tres calles. No veas la angustia que pasamos hasta que nos trajo el guardés al niño. Para que lo hubieran raptado o Dios sabe qué. Bueno, venga, ya está bien dejarlo, por favor, ¿eh? Ya está bien. No creo que lo hiciera con tan mala intención. Y hay que reconocer que Tommy se pasó escapándose de casa, ¿eh? En el fondo yo creo que Sara tiene razón, ¿eh? Los tengo muy consentidos a los críos, mucho. ¿Cómo le está comiendo la olla a esa tía, a Vicky, ¿eh? Los niños están perfectamente educados y son estupendos. Lo que pasa es que ella quiere imponerse a ellos por la fuerza. Y por la fuerza no se consigue nada. Y nunca la respetarán y muchísimo menos la van a querer. Yo le estoy cogiendo una rabia que cualquier día le escupo en el plato antes de servirla. Ay, muy bien. Pero qué burra eres, Paloma, ¿eh? Que no me entere yo, ¿eh? No lo he hecho porque no me fío de Edu sirviendo la mesa. Es capaz de ponerle el plato a otro. Y tú sabes muy bien los motivos que tengo para tenerla atragantada. Bueno, vale. Vamos a comprar el pienso, reina. No, espérate, espérate. Cuando se levante tu hermana, si es que se levanta, porque hay que ver lo que le gusta dormir a la tía, ¿qué vas a hacer? Bueno, pues le dices que me tiene que echar las cartas. Porque he tenido un sueño horrible hoy. ¿Y eso? ¿Que don Jaime te llevaba a bailar? Mira que eres pijotera, guapa, ¿eh? Entre don Jaime y yo, solo ha habido una tarde de bingo. Y solo cantamos una línea. A ver si te crees que yo soy como tú, que en cuanto un ricacho me tira el ojo, me deshago. Lo de ricacho no lo dirás por don Jaime, que está más tieso que una mojama. No. Tú sabes muy bien que me estaba refiriendo a tu marqués. No compares, guapa. Lo mío con el marqués fue amor. Un poco loco, pero amor. ¿Amor? Pendoneo. Ay, por favor, es que no paráis, ¿eh? Pero bueno, ¿se puede saber qué es lo que has soñado? Pues es que casi ni me acuerdo. Mira, estaba yo tan feliz bailando en la selva de oro. Y se me acercaba un hombre muy joven y muy guapo y me pedía bailar con él. Y cuando yo ya le daba mi mano para que me llevase a la pista a bailar, pues de pronto me entraba una congoja tremenda y me echaba a llorar. Vaya. No sé qué puede significar eso, pero me da miedo. Porque es que mañana pensamos ir esta y yo a bailar. Y mira que si me pasa algo así... ¡Anda! Pues... ¿Tú también vas a bailar, Paloma? Ya ves, me ha liado esta. Como hace un siglo que no salgo, claro, me conviene distraerme. Bueno, vámonos, que nos vamos a quedar sin pescado. Venga, vamos. No olvides decirle eso a Susana. No te preocupes, se lo diré. Y no leas el periódico, hija, que nunca dice nada bueno. ¡Va! Venga, vamos. Hay que estar informada, ¿no? Digo yo, a ver si me dejan concentrarme, caray. ¡Ay! Llevo un rato tratando de enterarme a ver lo que pasa con Clinton y no hay manera. Claro, que por mucho que me entere, nunca se sabrá nada de lo que va a pasar. Hay que ver, mira que es listo el tío, ¿eh? Con la cara de bobo que tiene, porque tiene cara bobo. Y que a todos los bobos les dé por lo mismo, mira. Tiene una pililla que nada, o sea, no entiendo nada. Pero bueno. Carajo, qué frío hace en la madre patria. Perdona, señorita, no sabía que estuviera usted aquí. Ah, no se preocupe, Héctor, no se preocupe. La verdad es que hace un frío tremendo en la madre patria.
Y más para usted, que está acostumbrado al Caribe, ¿no? Ay, camelias. Ay, no me diga que ya han florecido nuestras camelias. Son preciosas, ¿verdad? Son las primeras que ha dado el camelio a la entrada. El otro aún no ha dado ninguna. Las ya. Corté pensando en usted, sé que le gustan mucho. Sí, me encantan, la verdad es que me encantan. Las pondré luego en el salón. ¿Sabes por qué me gusta? Porque siempre es la primera flor del año. Y yo creo que traen suerte, ¿verdad? Don Jaime dice que no se levantará hoy, Vicky, que se encuentra un poco acatarrado. Vaya, no, es normal, con este tiempo no me extraña. Nah, sírvele un café a Héctor, anda, que viene al ladito del jardín. Luego subiré a ver a don Jaime. Buah, me pedirá dinero, como siempre, pero bueno, ¿qué voy a hacer? Seguro que si le doy dinero para irse a la ruleta, se le pasa el catarro. Con el permiso de la señorita, quisiera... ¿Sí, quisiera decirle algo a la señorita. Ah, pues dime lo que quieras. No, es que es algo privado, ¿sabe? Ah. Bueno, si no os importa, ¿queréis dejarnos solos, por favor? Por supuesto, tengo que terminar de cegar el seto de la entrada. Vale. Y gracias por el café, señorita. Nada. Y yo voy a terminar de hacer las habitaciones de los chicos. De acuerdo, vamos a ver. Sí. ¿Qué es lo que pasa, Edu? Sí, gracias. ¿Mm? Bueno, señorita, usted ya sabe que a mí no me gusta meterme donde no me llaman. Bueno. Sí, pero me veo en la obligación de hacerle saber a la señorita lo que acaban de ver estos dos ojos. Sí. Bien bonitos que son, ¿verdad? Bueno, déjate de ojos bonitos, a ver, cuenta, ¿qué pasa? Pues bueno, resulta que he visto a el profe, a Ramón, meterse en el dormitorio de Laura. Sí, él a mí no me ha visto porque yo estaba escondido en el baño, entonces él no me podía ver. Sí, sí, sí. Y entonces él estaba ahí mirando a todos lados para que nadie le viese. Y ha entrado dentro, ha cerrado la puerta y con llave, que yo lo he oído, rac, rac. ¿Sí? ¿Qué le parece? Pues me parece fatal. Me parece fatal que te dediques a espiar a la gente de la casa. Pero mira, ya que lo has hecho, me alegro de saberlo, ¿sabes? Porque no me parece nada bien que algo así suceda en la casa, caray. Y mucho menos tan cerca de los niños. No me parece un buen ejemplo, la verdad. Mira esa Laura, esta Laura me está saliendo muy desahogada, ¿eh? Tendré que hablar con los dos muy seriamente. Y tú guarda el secreto, cotillo, ¿eh? Que eres un cotillo. Y no se lo digas a nadie, por favor. Pero bueno, pero señorita, no se lo puedo decir ni siquiera a Loli. No. Que le vendría muy bien. Es que alguien tiene que abrirle los ojos a esa criatura inocente. Es que se está colando por el profe. ¿Pero qué pasa? ¿También la has visto a ella y a él? No, pero como se le tercie... Bueno, pues es igual, no le digas nada, ¿eh? Por favor. Voy a subir a ver si me entero de algo. ¿Y tú? Chitón. Sí, señorita, yo chitón. Sí, sí, haré lo posible, señorita, sí. Ay, pobre Loli. Es que todas las mujeres son iguales. Claro, solo les interesa nuestra fachada. Pero si se diesen cuenta y se percibiesen de lo bien amueblados que estamos algunos por dentro... Vicky, ¿qué te ha pasado? Pues, Laura, Ramón, qué casualidad. Pues, vosotros por aquí. Es que se me ha caído y estaba buscando, ¿sabes? Sí, sí, sí. ¿Pero qué se te ha caído, Vicky? Ah, pues se me ha caído una lentilla. Sí, se me ha caído una lentilla, sí. Sí, sí, se caen mucho las lentillas, ¿verdad? ¿Eh? Se caen muchísimo, pues por eso se me ha caído a mí, claro, si no, ¿cómo se me va a caer? Pues se me ha caído. Pero si tú no usas lentillas, Vicky. Ya, ya, pero bueno, es que las había comprado por si las necesito un día de estos, ¿sabes? Sí, sí, porque con la vista ya se sabe, hoy ves de maravilla y mañana a la cola de la once. Burr, atrás, ¿no? Sí, y yo soy tan precavida que... Pero nada, que no la encuentro, oye, no hay manera. Pues nada, te ayudamos a buscarla. Ah, ¿sí? Ah, pues gracias. Pero vamos, no os molestéis, ¿eh? De verdad, de verdad. Ya la encontraré yo solitas y esto es cuestión de tiempo. Lentilla, lentilla, ¿dónde estás? Lentilla. ¿Y cómo es que se te ha caído aquí, justo ante la puerta de mi cuarto? Pues ya ves, no, se me ha caído en el baño, ¿sabes? Sí, ahí al lado. Lo que pasa que cuando iba a guardarla en su cajita, pues nada, se puso a rodar y bueno, pues hasta aquí ha llegado. O sea, como son redonditas, ya sabes, ¿no? Lo que es una lentillita, ¿no? Pues ruedan. Claro, van rodando. Pues yo no la veo, ¿eh? No, no me extraña. No. Vamos, quiero decir que no. Que no me extraña que no la veas. Dejadlo, si no importa, ya. Ya, pues nada. Una vez puesta a rodar, vete a saber dónde se ha ido. Si seis ojos no la ven, es que no. Bueno, menos mal que os he encontrado, ¿no?
pero qué casualidad. Bueno, bueno, saliendo los dos del cuarto de Laura y juntos. Sí. Sí. No, mira, es que ha venido a proponerme que... Bueno, ha venido a mi cuarto a proponerme que... Pero Laura, por favor, Laurita, Laurita. Si no tienes que darme ninguna explicación, Laurita. Perdón, Laura, Laura. Sí, seguramente será una tontería lo que os haya salido, hecho salir juntos del cuarto, ¿verdad? Pues hay otra tontería aún más grande, pues estar juntos en el cuarto, digo yo, ¿no? Pero si en lugar de encontraros conmigo os encontráis con los chicos, imaginaos lo que hubiera pasado, es feo, ¿no? Con los niños. Es que le ofrecí a Laura que le daría unas clases de tenis, ¿verdad, Laura? Eso, unas clases de tenis. Oh. Soy tan mala jugando al tenis. Anda, ¿y piensas jugar al tenis así, en deshabillé? No. Precisamente iba a ir al baño ahora a tomar una ducha para luego cambiarme y esas cosas. Y yo la entrada a coger las raquetas y las pelotitas. Pues cuánto me alegro que sea así, fíjate, porque claro, si todo tiene siempre una explicación correcta, claro. Claro, que cualquiera podía pensar algo malo, ya sabéis, ¿no? Y ya sabéis lo que opina la señora marquesa de los idilios entre el personal de la casa, ¿no? No la gusta, si se enterara de algo así, ¡puf, puf, puf! Pues una vez aclarado todo, me voy a hacer mis cosas, porque tengo muchas, muchas, muchas que hacer. ¿Y la lentilla, Vicky? ¿La qué? La lentilla. ¿La lentilla? Sí, la lentilla. Ah, la lentilla. Es verdad. Ay, pues acabo de recordar que lo uso. Fíjate que estuve a punto de comprarlas, pero lo dejé. Claro, dije, anda, ¿para qué quiero yo lentillas? De aquí a que eso, pues ya. Claro, lo dejé, bueno, sí. Pues nada, no importa. Ya sabes que siempre me tienes a tu disposición. Pues gracias. A mí también, Vicky. A mí también. Bueno. Querida Vicky, me imagino que no comentarás a la señora marquesa que nos has visto salir juntos de la habitación. Ha sido una coincidencia sin importancia. No, no, no. No comentaré nada, por favor, porque solo ha sido, pues un encuentro inocente, ¿verdad? Para jugar al tenis. ¿A que sí? Sí, sí. Yo no diría nada si fuera solo eso, claro. Claro que si os sorprendiera a otra persona, pues ya... Pero bueno, os recuerdo, de todas maneras, que los teléfonos interiores están para esas cosas. Oye, que vamos a jugar, ¿eh? Bueno, pues nada, os dejo, ¿eh? Que te vaya muy bien en la ducha y con el tenis, querida. Gracias. Laura. Gracias. Y tú mucho cuidadito con las pelotas, Ramón. No las vayas a perder. Ya sabes que ruedan tan bien como las lentillas, ¿no? De repente, ¡ala!, una pelota por ahí. ¿Te has dado cuenta, imbécil? Por poco nos pillan. Pero si no ha pasado nada. Pero cualquiera que nos vea puede pensar que sí. Que sea la última vez que entras en mi habitación. Y olvídate de que tú y yo salgamos una tarde juntos. Me gusta demasiado mi puesto de trabajo como para perderlo. Pero si tú me gustas mucho, Laura. Y yo sé que también te gusto. Me has dado a entender infinidad de ocasiones. Creo que has confundido mi amabilidad con otra cosa. Eres tan simple. Me voy a dar una ducha. Quítate de en medio. ¡Pero Lauriña! Laura. Me llamo Laura. Odio los diminutivos. Y encima en gallego. Pase, pase, por favor, señor pobre. Muchas gracias, señora. Señora marquesa, no lo olvide. Muchas gracias, señora marquesa. Es muy bonita la casa, ¿eh? Hace mucho calorcito aquí. Es que hoy hace un frío espantoso. ¿Pero cómo se le ocurre a usted salir sin abrigo? Podría haber cogido un resfriado terrible estando en ese semáforo. Es que no tengo abrigo, señora. Uy, claro. Marquesa. Claro, claro, es que como usted es pobre... Bueno, no se preocupe, ya le buscaremos una solución a eso. No sabe cuánto me alegro de haberle encontrado. Imagínese que he estado en San Nicolás. Bueno, voy allí una vez al año, ¿sabe? Porque casi siempre para cumplir una promesa me gusta hacer allí en la puerta mis caridades. Pues fíjese, este año no he visto ni un solo pobre. Estoy indignada. ¿A usted qué le parece? Pues ya me choca, sí, porque a verlos haylos, ¿eh? Yo no sé si era por la hora. A lo mejor a las 8 no hay pobres, no les gusta madrugar. Bueno, pero otros años lo he sabido.
Bueno, quizás sea por las medidas del gobierno, porque claro, como afortunadamente tenemos un gobierno de derechas, pues el nivel de vida sube, es lógico. Pero se han pasado, ¿eh? Debían dejar que quede algún pobre por la calle, aunque solo sea por decreto. Porque dígame, si no, ¿a quién le va a hacer una sus caridades? Es que últimamente está todo tan alterado. Pues sí, señora Marquesa. Bueno, lo importante es que le he encontrado a usted en ese semáforo vendiendo sus pañuelos de papel. Y por fin tengo un pobre al que hacerle una caridad. Porque imagino que eso de los pañuelos no será un buen negocio, ¿verdad? Porque es que yo necesito un pobre, muy pobre. Usted será un pobre pobre, ¿no? Vamos, paupérrimo. Sí. Sí, señora, paupeso. Vamos, que no tengo un duro. ¡Perfecto! Pues a partir de ahora le voy a contratar de pobre fijo de la mansión. Ya no tendrá que vender eso en los semáforos. No. A partir de hoy se va a colocar usted en la entrada de la urbanización y así, pues nosotros podremos darle la limosna del día cada vez que entremos, salgamos, sin necesidad de salir a la ciudad a buscar un pobre, que es una cosa incomodísima. Así no tenemos más que bajar la ventanilla del coche, le echamos la limosna y ala. ¿Qué le parece? Sorprendente, señora Marquesa. Usted tendrá garantizada su limosna diaria y yo tendré garantizada mi obra de caridad y mi pobre fijo. ¿A qué es genial mi idea? Sí, señora Marquesa. Sí. Por cierto, seguro que aún no ha desayunado usted. Aurelio, por favor, acompaña al caballero a la cocina y que desayune como Dios manda. ¿Qué es lo que acostumbran a desayunar los pobres? Porque es que si son mendrugos de pan, no tenemos. Bueno, a veces también nos gusta el pan fresco. Bueno, eso depende mucho del pobre, claro. Me imagino. Siempre hay clases. Hasta en los más pobres. Y usted seguro que es de una clase muy superior. Por cierto, venga. ¡Qué ojos! Tiene usted unos ojos preciosos para ser tan pobre. Bueno, los heredé de mi padre, señora Marquesa. Bueno, no perdamos más tiempo. Aurelio le llevará a la cocina y cuando usted haya terminado de desayunar, pues mi secretaria le dará la limosna del día. Ha sido un placer recogerle de ese semáforo. El placer ha sido mío, señora Marquesa. Oh. Me encanta que sea usted un pobre tan bien educado. Es que ya no quedan, quedan muy pocos. Es un placer comprobar que ustedes, los pobres, también saben comportarse en sociedad. Muchas Hasta gracias. Otro día, señor pobre. Muchas gracias, señora Marquesa. Bueno, hemos terminado. Ale, ale, fuera. Vino, pobre. Vina. ¿Da? ¿Da? Eso. A ver si dais algo, joder, porque... Mucho lujo, pero aquí déjame nada, ¿eh? Vamos, que... Será natural, ¿no? Por supuesto. Aquí todo es natural. Vale, pues si no... Había apetito, ¿eh? Pues ya te digo. ¿Quieres más café? Sí, gracias. Re guapa. Bueno. Pero me traes más pan y más mantequilla para mojarlos, porque a mí es que el café me gusta bien mojado en algo. Bueno, voy a avisar a Vicky que está este señor aquí. Sí, sí. ¿Yo, señor? Insultar, ¿eh, guapa? Para ti me llamo... Luis. Encantada, Luis. Yo me llamo Loli. Así da gusto currar, tío, ¿eh? Una gran casa para servir y una doncella bien guapa. Joder. Algunos... Es que nacéis de pie, coño. Joder, qué mayordomo. Pues no es oro todo lo que reluce, ¿eh? Oye, otra cosa. ¿A ti la señora Marquesa te ha contratado de pobre fijo? Eso dice ella. Parece que estáis muy mal de pobres por esta zona. Y ella me necesita para hacer sus caridades a diario. Ah. Te he venido sentado al lado del chofer ese que habla muy raro. Ah, sí. Es que es rumano el pobre, ¿sabes? Pero está aprendiendo mucho. Entre nosotros. ¿Qué?
La marquesa esa, ¿no? ¿No está un poco para allá? ¿Eh? Oye, oye, que yo soy un mayordomo modelo y odio los cotilleos. Bueno, pero puedo decirte que a veces lo parece, ¿eh? ¿Y la tal Vicky esa? ¿Esa quién es? Bueno, esa realmente es la señora de la casa. Es que fue la niñera de los tres chavales, ¿comprendes? Y claro, pero ella es la que administra el cotarro desde el fallecimiento del señor Marqués. ¿El señor Marqués? Sí. ¿El marido de la marquesa? No, el tío de la marquesa. La marquesa es su sobrina y está tiesa. Bueno, aquí todo el mundo vive a expensas de los niños, ¿comprende? Claro. Pero tranquilo, es que ellos son los herederos directos del señor Marqués. Pero bueno, ya te irás poniendo al día, ¿sabes? Si es que te quedas aquí. Menudo chollo sería quedarme, ¿eh? Ay, mira, este es el timbre de don Jaime. Don Jaime es el hermano del marqués fallecido. También está tieso y hoy tiene un catarro tremendo. Bueno, voy a ver qué es lo que le pasa, ¿eh? Oye, tú sigue comiendo. Si quieres más, se lo pides a Loli, que ahora viene, ¿eh? Y si quieres fumar, pues lo mismo, ¿eh? Ahora vuelvo. Hasta luego, Luis. Dale, a lo bruto. Joder, lo que hay aquí, madre mía. Venga, ven para acá. Esto no, coño, esto se nota. Dale. Foie gras. Pon una cabellona de esto, venga. Caroso. Otra más. Oye, oye, caviar. Caviar, pero con lo caro que es esto. Venga, otra por gusto. Mira. Vamos. Que te vas a quedar aquí, ya ves. Esto para el postre. Hola, bienvenido a la casa de los Robledo. Es que estaba buscando leche fría y... No es posible, pero... Tú eres... No, 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 oye, sí, sí, yo no, sí, yo no. Oiga, no. Oiga, ¿qué le pasa? Oiga, oiga, por Dios. Pero reaccione. ¡Ay! ¡Ay, qué pobre más débil! ¡Oiga! ¡Oiga! Señor pobre, señor pobre. Oiga, vuelva en usted mismo, por favor. ¿Pero qué le pasa? ¡Tú! ¡No! ¿Pero qué yo? Oiga, ¿pero qué le he hecho yo? ¡Apártate de vista! ¡Eres una visión! ¡Lo sé muy bien! Ha sido el desayuno lo que me ha hecho verte. Pero no me asustas, ¿eh? ¡Apártate de mi vista! ¡No te tengo miedo! ¡Apártate de mi vista! Oiga, oiga, ya está bien, ¿eh? Caramba, no le consiento que me hable así de mi propia casa. Por muy pobre que usted sea. Te tengo rondando siempre por mi cabeza. Siempre estás ahí forzando a que me arrepienta. Pero puedo cerrar los ojos. Y cuando los abra, desaparecerás. Ya lo he conseguido otras veces. Pero... Si no tenía que haber desayunado. Sé que no estás acostumbrada a tanta comida, Luisito. ¡Apártate de mi vista, aparición! ¡Déjame en paz! Oye, que hace ya muchos años de lo nuestro. Es que no lo vas a olvidar nunca. ¿De qué? ¿Pero qué es lo que quiere que olvide? Mire usted, buen hombre, mire usted. Encima de que una pretende ser caritativa... No tengo por qué aguantarle que se ponga así, caramba. Llamaré al servicio y le echarán en la calle si no se sienta y entra en razón, hombre. No. Cierra los ojos y cuando los abro, ¿sigues ahí todavía? Oye, pero ¿por qué me martirizas tanto? Es que no vas a perdonarme nunca. Oye, mira, si es por las cosillas que me llevaba, nada, te las dejo aquí todas, ¿tala? Todo para ti. A ver si pilláis una indigestión con tanta comida, con lo malo que es comer tanto. Ahí lo tienes todo. Pero encima se llevaba usted nuestros alimentos, o sea, ladrón y loco, ¿verdad? Mire, que me está usted empezando a preocupar seriamente, de verdad. Oiga, me asusta como me mira, ¿eh? Voy a llamar a todo el mundo.
No. Usted está enfermo y necesita médico. No puedo más, por favor, no puedo más. ¡Ay, pero qué me hace! Oh, no. Oiga, por favor. Me rindo, Susana, ¿Qué? ¿Qué me ha llamado? ¿Susa qué? Es tu nombre, Susana de mi alma. Tienes que perdonarme. No puedes seguir apareciéndote cada dos por tres y darme estos sustos. Y menos hoy, que estoy a punto de conseguir entrar a trabajar aquí con un puesto de pobre fijo en esta casa tan fina. Te lo suplico, Susanita, no me hagas esto. Si supieras lo arrepentido que estoy de haberte abandonado. Después de ti, nunca hubo ninguna como tú. Te lo juro. Lo de la francesita aquella apenas duró nada. Se marchó enseguida otra vez a Miñón. Oye, puedes creerme. Pero faltó valor para volver y... Porque estaba seguro de que mi madre y tú me tiraríais por la escalera. Y con razón. Porque... La madre del cordero. Digo, la madre del pobre y Charo. Por Dios, esto es un serial. ¿Hoy? Qué lástima, si no se parece nada a Paul Newman, son unas mentirosas. Uy, qué imaginación tiene mi hermana, de verdad, ¿eh? Bueno, por favor, si se sienta y me deja usted que yo le explique... No, no quiero que me expliques nada, solo quiero dejar de sufrir esta alucinación, ¿sabes? No, que... Hola, ve bajo mi bandeja para no ser gravosa. Oye, ¿qué hay de nuevo, hermana? ¿Qué haces aquí? ¡Joder, Susana! ¡Ay! ¡Socorro! ¡Socorro! No. Pero... ¡Ahora te veo doble! ¿Pero por qué me tienes que hacer esto, Susana? ¡Quiero irme! No me importa perder el curro de pobre fijo, pero quiero irme, sí. Basta ya. Cálmese, señor pobre, cálmese. Hombre, ¿cómo has sido capaz de hacerme esto, Vicky? ¿Cómo? ¿Por qué le has traído? Mira, no te lo perdonaré nunca, fíjate lo que te digo, ¡nunca! Bueno, ya está bien. Tiempo, ¿eh? Tiempo. Un momento. ¿Queréis hacer el favor de sentaros los dos? Yo no he traído a nadie, Susana. ¿Pero cómo que? ¿Vicky, Susana? Pero yo no entiendo nada. Pues, hijo mío, es facilísimo de entender. Somos Vicky y Susana. Gemelas de una de dos. Esa serie tan estupenda que ve toda España. Bueno, toda España no, pero la ven, ¿sabes? A lo mejor él es pobre, ¿sabes? Y no tiene televisión y no nos ve. Ni te acerques. O se lo lanzo, fíjate lo que te digo. Voy a matarle. Juré matarle si volví a verlo. Entonces, ¿no es una alucinación? No. Cuando te corte la yugular, vas a ver cómo no es una alucinación. ¿A qué has vuelto? ¡Sin vergüenza! ¿A reírte otra vez de mí o qué? Por favor, Susana. No hagas una locura, hombre. Suelta ese cuchillo, hombre. Te lo suplico por nuestra madre. Todo ha sido una terrible casualidad. Por favor, déjame que yo te lo explique, anda. Pero suelta el cuchillo. Quietos. Dejadme sola, no os mováis, por favor, dejadme sola. No os acerquéis a mí o cojo el cuchillo otra vez y soy yo la que, vamos, la que me corto el gañote. Mira, Susana, Susanita, soy Luis y he llegado a esta casa por casualidad. Yo no sabía que tú... Es verdad, Susana, es verdad. Sara lo encontró en un semáforo vendiendo pañuelos de esos de papel y lo ha recogido, ¿comprendes? Para poco. Pretende contratarlo como de pobre fijo en la casa. Sí. ¿Eh? Y yo he venido ahora a conocerlo y él creyó que tú eras yo y bueno, pues es el lío. Claro, que yo no sabía que tú vivías aquí, ¿sabes? Y yo... Mira, ha sido toda una maldita casualidad. Uh-huh. Y la señora marquesa me ofreció trabajo fijo y un buen desayuno. Y al verte, bueno, al ver a tu hermana, porque yo creí que tu hermana eras tú, ¿no? O sea que... Pero ahora, al verte a ti... Bueno, pues ya me has visto. ¿Y qué? Me has visto viva y entera. Y sin nada más que decirte. Me alegra ver que estás hecho un porciosero. Eso es lo que has logrado. Eso es lo que has logrado tú con ser como eres. Y ahora ya te puedes marchar por donde has venido. Aquí no vas a trabajar. No se te ha perdido nada. Mucho menos voy a consentir que tu madre te vuelva a ver, ni hablar. La daría un infarto a la pobre mujer. Así que venga, ya te estás largando. Yo me subo a mi cuarto y me olvidaré de que te he visto. ¿Te enteras? Mi hermana te enseñará la puerta de salida. La de servicio, por supuesto, ¿eh? Que es la que te corresponde.
Y espero que lo hagas, hermanita. ¡Venga, a la calle con él! ¡Hombre, que es donde debe estar! ¡Hasta nunca! ¡Canalla! ¡Ay! ¡Ay, qué carácter tiene! ¡Qué carácter, de verdad, eh! Pero nada, luego se queda en nada. No, parece que esto, pero no. No, no. Bueno, pues nada. Encantada de conocerte, cuñado. Porque tú eres Luis, ¿verdad? Sí, sí, Luis. Claro. Soy tu cuñada Victoria. Vicky, para los amigos. Ah, pues, muchas gracias, Vicky. Yo siento que nos hayamos conocido así. Sí. Soy Luis. Qué situación más violenta, ¿verdad? Mucho, sí. Pero porque ahora tengo que echarte y yo soy muy mala echando a la gente, ¿sabes? No sé. Es que me falta carácter. Mira, el que le sobra a tu hermana, ¿eh? Sigue siendo una tarasca la tía. Pero no te preocupes, me voy ahora mismo. No quiero causar más problemas. Vale. Oye, pero dime... Dime. ¿Qué es lo que ha dicho Susana de mi madre? ¿Es que la ve con frecuencia? ¿Con frecuencia? Ay, a diario. Pero, por Dios, pero si Charo está aquí con nosotros, de cocinera. Sí, sí. Sí, sí, en la casa. Yo misma la contraté, ¿sabes? Verás, es que yo administro una fortuna, sí. Y organizó la vida de los herederos del marqués de Robledo. Son... Siéntate, hombre, siéntate. Pero son unos críos a los que yo he criado casi prácticamente desde pequeño, ¿sabes? Sí, y un buen día pues tropecé con Susana y con tu madre. Hacía años hacía que estábamos separadas. Y bueno, pues decidí recogerlas en casa porque estaban pasando un mal momento económico, ¿sabes? Y desde entonces, pues nada, pues todos vivimos aquí en la mansión, ¿sabes? Sí. Bueno, también vive la señora Marquesa. La que te ha recogido a ti, sí, esa. Sí. Es un poco fastidiosa, ¿sabes? Pero bueno, pues más o menos vamos aguantándonos los unos a los otros, ¿sabes? Con un poco de buena voluntad, pues aquí estamos todos viviendo. Juntos, oye, pues te doy las gracias por recoger a mi madre y a Susana. Yo no quiero que sufran, le pasen mal por mí. He sido un cerdo con ellas. Es justo que Susana me odie. Bueno, pues... me voy. Gracias por el desayuno. Hace años que uno no desayunaba. Bueno, la verdad es que... la miseria se ha ido cebando en uno. Tienes razón, Susana. Mi sitio está en la calle, arrastrado en el lodo y en el frío. Me merezco. Jo, es que me sabe mal que te vayas así, ¿sabes? A fin de cuentas, eres mi cuñado. Ni siquiera tienes un abrigo, ¿no? No, nada. Y con el frío que hace hoy, porque hoy hace un frío... Caray. Ya está. Fíjate, voy a prepararte una maleta con ropa del señor Marqués. Sí. Porque debéis tener más o menos la misma talla los dos. Sí, y voy a convencer a mi hermana para que te deje ver a tu madre. Sí, ella no es quien. Ella no es quien para prohibirla que te vea, ¿no? Loli, por favor, sí. Acompaña al señor en la sala de abajo, ¿eh? Vale. Y que me espere mientras recojo una ropa con Edu para él, ¿vale? Sí. Por cierto, Loli, ¿este es mi cuñado? ¿El pobre? ¿Es el que le dio el salto a Susana? Sí, hija, sí, el mismo. Sí, anda, baja con el mujer, que Charo estará al llegar y no quiero que le vea así de golpe, no sea que le pase algo a la pobre mujer. Muchas gracias, Vicky. No sé cómo agradecerte todo lo que estás haciendo por mí. No, Que Dios te lo pague. Con un buen novio me lo tenía que pagar, pero nada. No hay manera, hijo. Anda, ve con Loli y reza para que mi hermana me quiera escuchar, ¿vale? Gracias, cuñada. Gracias. Eres una santa. Ay, qué manía de besarle la mano a una. Tenéis los hombres, por Dios. Con lo que me turba a mí eso. Ay. Sígame, por favor. Encantado, guapa. Ay, Dios mío, yo presiento que estoy metiendo la pata donde no me llaman, pero... pero una es tan sentimental. Además... mi cuñado es tan majo. No se parece nada al pedazo de hombre ese que me habían dicho Charo y mi hermana, que era no veas, que yo me le imaginaba más alto, más cachas. Decía que era igual que Paul Newman. Ah, como es pobre. Pues se habrá ido menguando, digo yo.
que parece que no, pero la miseria mengua mucho, ¿eh? Ay, ay, ay. Ay, Dios mío, ¿y cómo voy a salir yo de esto? Así es que me pasan a mí unas cosas que tampoco lo entiendo. Vamos, Susana, por favor, no llores. Déjame en paz. No te acerques, ¿eh? Quiero estar sola. Está bien, vale, te voy a dejar sola, pero antes tendrás que escucharme. Estás escondiendo la cabeza como el avestruz. No puedes negar la evidencia. Luis ha vuelto y su madre tiene derecho a verle y decidir si quiere seguir con él o no quiere seguir viéndole. Pero tú no eres quien para impedírselo. Además, está sin un duro. Y ni siquiera tiene un abrigo. He dicho que me espere ahí al lado, en la sala de criados. Mientras le busco algo de ropa del señor Marqués, ya sabes que tenía mucha ayer. Pero yo creo que debes de darle al menos una oportunidad, ¿no crees? Si no lo haces, hermana, te vas a arrepentir toda la vida. Hazme caso, mujer. Sal y enfréntate a él de una vez por todas. Y luego, oye, tomas la decisión que quieras. Pero yo creo que se merece una oportunidad. Todo el mundo tiene un derecho a tener una oportunidad. Y a fin de cuentas, te guste o no te guste, sigue siendo tu marido. Yo no tengo marido ya. Me ha hecho mucho daño, para que lo sepas. Bueno, nos lo ha hecho a Charo y a mí, al ardor. Bueno, pues sal y díselo. No te guardes eso también, mujer. Mira, lo que no puedes hacer es seguir callando. Te está esperando ahí. Ya eres mayorcita para saber lo que te conviene, ¿no? Yo, mira, yo desde luego lo siento, pero no pienso echarle de casa, chica, ¿no? ¿No? Si hay que echarle, le echas tú. Es tu marido, aunque te duela reconocerlo. No haberte casado. Está bien, le veré, está bien, le veré. Eres una pesada, ya lo sé, ya lo sé. Pero soy así, ¿qué quieres que haga? Anda, y date un brochazo de pintura antes de salir, hija mía. Que no veas que has llorado. Está bien. Hasta luego, hermana Borde. Anda, vete de una vez, soboba, sensiblera, traidora, que eres una traidora, eso es lo que tú eres. ¿Traidora yo? Anda, Borde. Dirección asistida. Al albergue y duermo allí. Nos dan la cena y se puede uno asear con agua caliente y dormir con mantas. No está nada mal. ¿Eh? Es horrible vivir así, yo no sé cómo lo aguanta. A todo se acostumbra uno. Loli, por favor. ¿Te importa dejarnos solos? Ahora mismo, además, tengo que tender la colada. Muy bien. Siento que aún me encuentres aquí, enseguida me voy. Es que tu hermana se ha empeñado en darme unas ropas. Ya, ya lo sé, ya lo sé. He hablado con ella. Siéntate, hasta que te las traigan. ¿No me dijiste que tenías una hermana gemela? La verdad es que me duraste tan poco como marido que no me dio tiempo. Bueno, ya sé que es un poco tarde, pero quiero pedirte perdón. Sabía que te dolería mucho. Pero yo no valía para casado. Siempre he sido un irresponsable. Bueno, ya lo ves, no he prosperado mucho. Y un mago. Sí. Y un golfo. Sí. Y un sinvergüenza. Sí. Y yo una idiota por no haberme dado cuenta antes. No, mujer, no, eso no. Y eso que tu pobre madre me advirtió, pero yo nada. Fui una idiota, ¿comprendes? Una idiota. En el fondo me lo merecí por idiota. Me hiciste mucho daño, ¿eh? Pero mucho daño, y eso nunca te lo voy a perdonar. Me hago cargo, sí, me hago cargo. Mira, voy a permitir que te vea tu madre. A fin de cuentas, es tu madre y yo no soy quien para meterme donde no me importa, ¿comprendes? Probablemente ella te perdonará porque es tu madre, claro, ella te ha parido, pero yo no te he parido. ¿Comprendes? Y nunca te perdonaré, ¿eh? Quiero que quede muy claro eso entre nosotros, muy claro. Pero si tu madre quiere que te quedes, por mí, puedes aceptar ese empleo de pobre fijo que te ha ofrecido la señora marquesa. Gracias. Seguro que será bueno para ti. Y mira, por lo menos podrás comer caliente y a diario. Sí. No quiero tener remordimientos al echarte de la casa ni hablar. No. Mira, a fin de cuentas, yo también vivo de un poco de la caridad de mi hermana. Sí, sé muy bien lo que es pasar por un mal momento. Y no,
No seré yo, perdona, no seré yo, hermoso mío, la que te eche de aquí y te haga perder el chollo ese que te han ofrecido la señora marquesa. Pero quiero que sepas que esta es la primera y la última vez que tú y yo hablamos cara a cara. Desde hoy te seguiré tratando como si no existieras. Y quiero que tú, entérate bien, que tú hagas lo mismo conmigo, ¿eh? Que me ignores. ¿De acuerdo? De acuerdo, de acuerdo. Como siempre, eres muy generosa conmigo. Y te lo agradezco porque estoy pasando la peor racha de mi vida. Ya sé que me lo merezco porque... Llevas razón. Soy un vago. Bueno, siempre lo fui. Y un irresponsable. Y un sinvergüenza. Y hoy vi el cielo abierto cuando la marquesa me trajo a esta casa. Pero si te duele verme, si vas a sufrir por mi presencia, me voy. Y nunca sabrás nada más de mí. Bueno, me espero a que tu hermana me dé la ropa de abrigo porque hace un frío del carajo. Pero luego me voy. Desaparezco para siempre de tu vida. Me temo que eso va a ser muy difícil, ¿sabes? Hacerte desaparecer de mi vida para siempre va a ser muy difícil. Porque, desgraciadamente, no puedo olvidarte. Fuiste muy importante para mí en un momento de mi vida. Y soy tan idiota que no me olvido nunca de ese momento. Puedes quedarte, sí, eso. ¡No me toques! Casi prefiero verte así, hecho un pordiosero, y mendigando ahí un abrigo y un trozo de pan. Prefiero eso a imaginarte por ahí rodeado de gente y de mujeres por todas partes. Pero si yo nunca he ligado, eran tus estúpidos celos los que te hacían ver ligas por todas partes. ¿Estúpidos celos? Pero bueno, por Dios, y me has paseado las mujeres por delante de las narices. Para hacerte rabiar, porque me tenías harto con tus sospechas. Siempre fuiste una tarasca, se te hacían los dedos huéspedes. Anda ya, los dedos huéspedes, ¿qué? ¿Qué dedos huéspedes? Por Dios, si me has sido infiel hasta con el pensamiento. Lo que pasa es que eras una celosa compulsiva, no te podía aguantar. Anda, pues anda que yo a ti, vamos. Bendita sea la hora en que saliste de mi vida. ¡Vago! ¡Golfo! Eres la misma estúpida que dejé, siempre igual. Insultar es lo único que sabías hacer. ¡Anda ya! ¡Estúpida! ¡Golfo! ¡Idiota! ¡Guarro! ¿Qué voces son esas? ¡Imbécil! Susana, por favor, que se están oyendo desde arriba. Luis. Luis, hijo mío, ¿eres tú? Soy yo. ¡Madre! ¡Hijo! ¡Hijo de mi vida! Bueno. ¡Hijo! ¡Madre! ¡Madre! No. ¿Coño, madre, y esto? Esto es por lo que le hiciste a esta idiota. Porque estoy segura de que ella no te ha reado ninguna bofetada. Siempre se le fue la fuerza por la boca. ¡Charrán! ¿Pero cómo pudiste dejar tirada a una mujer tan buena? No sé, fui un cobarde, madre. Sí que lo fuiste, sí. ¿Y esta otra que viene, madre? Esa es por dejarme tirada a mí. Mal está que te olvides de los deberes conyugales. Pero mira que olvidarte de los filiales. ¡Mal hijo! Que si no es por esta santa, estaría abandonada en un asilo de ancianos. No. ¿Y qué querías que hiciera, madre, si me quería marchar a ver mundo? Claro. Y no ibas a cargar conmigo, ¿verdad? Para eso tenías a esta estúpida. Claro, para que me aguantara ella, ¿verdad? Pues si no sé ni cómo te soporta ahora. Mira, yo que ella... Te mataba. No, fíjate. no me des ideas, que igual lo hago todavía, Charo. No. Charo. Lo he dicho de broma. Pobrecita. Bueno, ¿y qué vamos a hacer contigo? Porque según me ha contado Vicky, la tía Sara se ha empeñado en meterte en nómina fija en casa. Y lo que esa no consiga... Pues nada, que la hagan fijo. Oye, a mí, plin. ¿A ti, plin? Uy, plin. ¿De verdad? Vamos, ya lo creo. ¿Mucho plin? Mucho plin, riquete plin, vaya. O sea, es que me da igual. Me da lo mismo, me es indiferente, ¿sabes? Me da lo mismo. Muchas gracias, hija. Mientras no me mire, ni me hable, ni me nada, todo va bien. Pues gracias, hija. Nada.
Yo, es que, verás, por mucho arranque sea, es que es mi niño, ¿comprendes? Y al verle esos dos trocitos de cielo que tienen los ojos, pues a una se le han revuelto las entrañas y... Ya, y les ha reado dos bofetadas bien dadas. Sí, señora. Como se merece, y nada más, claro que sí. Tranquila, Charo, tranquila. Podrás seguir viendo a tu niño y a sus trocitos de cielo. Madre, yo hubiera querido ser de otra forma. Pero, aunque solo sea por ti, que has sido la leche como madre. Eso ya se lo he dicho yo. Lo de la leche se lo he dicho yo otras veces ya. Pero reconozco que he sido un fracaso como marido y como hijo. Pero te quiero, madre, te quiero. Sí, sí, ya lo sé, hijo, ya lo sé. Si lo malo es que ha salido a tu padre, un inconsciente total, pero con unos ojos tan bonitos, que una caía, claro, ¿qué le vamos a hacer? Lo importante es que te he vuelto a recuperar. Y ahora solo te voy a pedir una cosa. Delante de mí, quiero que pidas perdón a Susana. Ya, déjalo, Charo, ya da igual, oye. Ya pasa mucho tiempo, a mí me da lo mismo. No, ¿qué va? Pues eso te lo debe y lo va a hacer ahora. ¿Qué? Me da igual. Anda, vamos, Luis, pídele perdón. A ver, ¿cómo me vas a pedir perdón? ¿De pie o de rodillas? Como quieras, como quieras, yo... Pues a la rodilla te venga, siempre será mejor. Ala, así. A ver, ¿y qué? ¿Qué? Susana... ¿Qué? Quiero que sepa que estoy muy arrepentido de lo que he hecho. Perdóname, por favor. Ya estás, perdonado. Ya está, hala. Pero ha sido muy tarde, te lo advierto, sí, levántate. Ha sido tarde ya. Y ahora, si me perdonáis a mí, quita de medio. Tengo una cita de trabajo. Y no la voy a perder por este... esta cosa. ¡Quítate de medio! Mi querida Susana, ¿te vas? Acabo de enterarme de la noticia. Resulta que el pobre es tuyo. Ay, pues estás muy mal informada, porque resulta que este pobre nunca fue mío. Discúlpame, pero ahora tengo una cita. Y tú tienes ahí a tu pobre, dispuesto a ser contratado. Buenos días. Adiós, don pobre. Pero qué maravilla de sala. ¿La conocías tú, Laura? Sí, señora. He bajado algunas veces para dar instrucciones al servicio. Bueno, qué pintoresca decoración. Parece resuelta con restos de una almoneda. No les falta de nada, ¿te das cuenta? Y el sofá también parece muy confortable. Bueno, eso es porque se ha sentado en el sitio donde no se sale el muelle. Porque si se sienta usted un poquito más para allá... No vea cómo se le quedaría su aristocrático pompis. No sabes, Charo, lo contenta que estoy. Cómo me alegra haber sido la causa, aunque sea indirecta, de tu reencuentro con tu hijo. Ni yo misma me podía imaginar que tuviera que agradecerle algo algún día. Pero ya veo que en esta vida no se puede decir, este cura no es mi padre. Tu hijo tiene unos ojos preciosos. Laura, ¿has visto los ojos que tiene el pobre? Son realmente maravillosos, señora. La verdad es que todos los pobres deberían de tener esos ojos, porque así se les podría mirar al darles la limosna, ¿no? Este pobre, concretamente, tiene un nombre. Se llama Luis, como su padre. Y tiene los mismos ojos que su padre. Pues bienvenido, Luis. Estamos encantadas de que estés entre nosotros. Y por favor, siéntese usted aquí. Siéntate, hijo. Y cuidado con el muelle, no vayas a desgraciarte a tu edad. Siéntese usted también, Charo. Ay, pues le agradezco mucho que me permita sentarme, señora marquesa, porque es que con las emociones las piernas se me debilitan. No tienes que agradecerme nada, querida Charo. La verdad es que, al fin y al cabo, somos Laura y yo la que estamos invadiendo, pues, vuestros aposentos. Yo quería hablar con el pobre. Bueno, quiero decir con Luis. Sí, sí, Luis. La verdad es que quería decirle que, bueno, dadas las circunstancias familiares que le unen a algunos miembros de esta casa, aunque no son de la familia Robledo, pues creo de todo punto inoportuno mantener mi promesa de nombrarle a usted pobre oficial de la familia. Pero claro, ya encontraremos a otro, ¿no? Laura, que puede ocupar ese puesto. Pero como veo que usted, desgraciadamente, necesita ayuda, pues Victoria y yo hemos convenido en que podríamos ofrecerle otro trabajo en esta mansión. No sé, por mitigar un poco la situación económica tan desastrosa en la que usted se encuentra. Todo esto por utilizar un eufemismo.
Pues no sé qué quiere decir con eso del Eufemio mismo, pero no se ande con rodeos, ¿eh? Mi hijo está en la más absoluta miseria. Y si usted le ofrece una posibilidad de ganarse el pan con su trabajo, yo le estaré agradecida eternamente, bueno, señora Marquesa. No, un momento, pero... ¿Y ese trabajo, cómo sería ese trabajo? El que sea. Seguro que será bueno para ti, hijo. No, ya. Si yo lo digo más que nada, porque yo no tengo mucha experiencia en eso de trabajar. Vamos, que no tengo currículum. No se preocupe, Victoria y yo habíamos pensado que usted podría ocuparse, pues, del mantenimiento de la mansión. Así descargaría un poquito de trabajo a Eduardo. ¿Y eso es de mucho currar? Bueno, no supone un excesivo esfuerzo ni una gran preparación. Su trabajo sería reponer las bombillas, mantener limpias las chimeneas de la casa, revisar que funcione correctamente la caldera. Son pequeñas labores que el propio Eduardo le mostrará cómo se pueden realizar. A cambio de todo eso, percibirá un sueldo a final de mes, una habitación en la mansión, comida y, por supuesto, la limpieza de su ropa. ¿Qué le parece nuestra oferta? ¿Y el puesto ese de pobre fijo tendría que trabajar además de poner la mano? Cállate, Luis. Siempre le ha gustado bromear. En eso también ha salido a su padre, sí. No vea lo gracioso que era su padre. A mí es que me mataba de risa. Claro que acepta. Y le da las gracias a usted y luego se las daremos a Vicky. Han sido ustedes muy generosos. Dale las gracias, hijo. Muchas gracias, señora Marquesa. Y la compañía. ¡Qué pintoresco! Y la compañía. La compañía eres tú, Laura. Pero qué gracioso es. Tenía usted razón, Charo. Bueno. Laura es mi secretaria personal. Una vez hecha la obra de caridad del día, pues voy a subir a mis aposentos a darme un baño porque, Charo, es que estoy agotada. Estoy agotada porque no solo he hecho el esfuerzo de bajar a visitar vuestro antro, es que precisamente hoy se me ha ocurrido cumplir la promesa de acudir a la primera misa de San Nicolás. Lo prometí si aparecía Tomás. Y como el puñetero niño ha aparecido. Total, que estoy agotada. Estoy agotada del madrugón. Y lo peor es que debo leer a pueblo, porque esa iglesia está situada en medio del Madrid más sórdido, donde la gente vive apiñada en pequeños pisos, sin respirar, sin tener parques cercanos. Es que la gente se hace a todo, señora, y los madrileños mucho más. Manda a menudo somos. Pues voy a introducirme en la bañera, a ver si pierdo ese olor a pueblo bajo que tengo en mi cuerpo, ¿no? Pues que le sea agradable el baño, señora Marquesa. Y muchas gracias por todo lo que ha hecho por mi hijo, ¿eh? A él también le vendrá bien un baño. También huele a pueblo. Sí, pero el suyo es un olor más bien concentrado. Bueno, pues subamos, querida Laura. Vamos. Y enhorabuena por ese trabajo, Luis, y sobre todo por esos ojos. Levántate, Luis. Responde a la señora Marquesa. Muchas gracias, señora Marquesa. Espero no defraudarla en eso de colocar bombillas. A mí todo lo que sea manual... Verdaderamente pintoresco. Debías haberme avisado, Laura. Sí. Verdaderamente la visita merecía el esfuerzo. No se puede quejar nuestro servicio. Es que fíjate, les tratamos como si fuesen... Pues como nosotros mismos, ¿no? Sí, desde luego. Buenos días, Charo. Luis. Adiós. Buenos días tengan ustedes, señoritas. De acuerdo, se merecen eso y más. Pero gracias a ellas te he vuelto a encontrar. ¿Cree que me moriría sin volver a verte? No, madre, no. Eso no. Ven, siéntate. Ahora que además hemos conseguido que Susana te perdone, debes quedarte aquí y hacer todo lo que te manden sin rechistar, ¿eh? Sí. Aunque sea la primera vez que trabajes en tu vida. ¿Te enteras, Botón? Sí. Creo que ya es hora de que hagas un esfuercito por mí, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, madre. Pero quiero que sepas que nunca he trabajado en toda mi vida. Y ahora ya es tarde para aprender. ¡Oh, qué va! Nunca es tarde, hijo. Y ahora que estamos solos, déjame que te dé un abrazo, hijo de mi vida. Hijo mío. Madre... Thank you.
Pero es que llevas así más de 2 días, Miriam. Si yo no te llamo, tú a mí no me llamas. Vamos, ni siquiera me lo vas en clase. Ya lo sé, pero yo no tengo la culpa. Es mi tía y claro, toca aguantarme. Por favor. Oye, ¿y por qué no salimos este sábado, eh? Que podíamos ir al cine y luego a la bolera. De acuerdo, como quieras. Vale, pero seguiré insistiendo, ¿eh? Venga, adiós. No se lo perdonaré, ¿eh? Maldita bruja, desde que está en esta casa todos son problemas. ¿Te refieres a la tía Sara? Claro. Pues ¿a quién iba a referirme? A ver, como se gelote con todas mis fuerzas. Hay que buscarse alguna fórmula, ¿eh? Para darle puerta. Pues no te libras de ella ni con agua caliente. Menuda es. Sí, pues yo pienso hacerle una resistencia pasiva. Así se da cuenta de que no la aguanto. Sí, para que luego lo acabe pagando Vicky. Oye, pues, tío, algo tengo que hacer, ¿no? Para quitárnosla de encima. Tiene que ser un buen plan. Eficaz, porque no hay que menospreciar al enemigo. Ya que presumes de tanto cerebro, podías ir pensando en algo bueno, ¿no? Porque cuanto antes actuemos, antes nos liberaremos de ella. Descuida, no paro de pensar. Confía en el gran cerebro de la casa. Ya se me ocurrirá algo. Sí, pues no tardes, ¿eh? Es que te lo juro que estoy deseando vengarme de ella. No sabes cómo te odio, tía Sara, no sabes cómo te odio. Él pidió una de la con. Ella tenía el día juguetón, pero estropear una bonita historia... Gracias por acudir a la cita. Es un placer volver a verla, señora marquesa. Estaba viendo el hermoso óleo que ha sabido captar toda su personalidad. Sí, la verdad es que el artista estuvo muy inspirado. El pequeño Tomás rompió el espejo que estaba ahí colocado. Y yo sugerí colgar mi retrato, ¿qué le parece? Los niños, encantados, les pareció una idea genial. Me adoran esos críos. Pero siéntese, mi querido don Fernando. Seguro que me acompañará tomando este oporto, ¿no? Muchas gracias. Pues sí, la verdad es que esos niños son encantadores. Y todo se debe a la labor inestimable de la señorita León. Les ha educado también. Ya me han dicho que la querida Vicky no se encuentra en casa. ¡Cuánto siento no poder verla! Es que tenía hora en la peluquería, ¿sabe? ¿Cómo está saliendo con ese abogado? ¿Qué? ¿Que Vicky está saliendo con un abogado? Vaya, no sabía nada. Bueno, ya sabe usted lo reservada que es nuestra Victoria. Guarda muy bien sus secretos. ¿Le importa que me siente aquí? ¿Está usted en su casa, señora marquesa? ¿Qué más quisiera yo que sentirme en mi casa, mi querido amigo? Pero usted conoce mejor que nadie cómo se repartió la herencia de mi idolatrado tío. Se aprovecharon de su bonomía. Pero me conformo con las migajas que me deja mi querida Victoria. Ella es tan considerada. Aunque claro, si decidiera casarse con ese abogaducho... Seguro que suplica pleitos, que lo que quiere es quedarse con todo. Y puede que sea capaz de elaborar una estrategia para apartarme a mí, de mis queridos sobrinos, de esta casa. No puedo creer que Victoria sea capaz de hacer una cosa así. Ni yo. Pero si es instigada a hacer semejante cosa por un amor. Las mujeres somos tan débiles con el amor. Es que me cuesta creer que ella esté enamorada de ese abogado. Me lo habría comentado. Entre ella y yo siempre ha habido una corriente de simpatía. Es más, ella sabe muy bien que siempre he sido un gran admirador de sus encantos. Y... ¿Tengo algo en la cara? Siempre que estoy en este salón, tengo la extraña sensación de tener algo en la cara. Perdone, perdone que le mire de esta forma tan atrevida. Pero acabo de darme cuenta de la rectilínea forma de su nariz. Es tan arrogante, tan cesárea, tan aristocrática. No comprendo cómo sigue usted todavía viudo con ese apéndice nasal. Por favor, señora marquesa, que me va a hacer enrojecer como a un adolescente. Disculpe mi apasionamiento, pero me resulta usted tan atractivo. ¿Soy capaz de volcarle mi corazón de persona indefensa? Estoy tan aterrorizada. ¿Que está aterrorizada? Ya sabe que puede contar conmigo para lo que desee. Eso es justo lo que necesitaba oír. Justo, justo eso. Saber que puedo confiar en usted me hace sentirme tan segura.
Tiene que indagar usted sobre ese abogaducho. Trata de seducir a nuestra querida Vicky. Porque no queremos que nadie le haga daño, ¿verdad? Y mucho menos que intente turbar con una estrategia vil la paz de la familia Robledo. Porque además, usted siempre ha estado a favor de la familia Robledo, ¿verdad que sí? Cuento con usted. Cuente conmigo, señora Marquesa. Siempre defenderé los intereses de la familia Robledo. Se lo prometo. Aunque puedan dañar de forma involuntaria a nuestra adorable Victoria. Aunque eso sea necesario, la defenderé de ella misma. Es tan inocente que alguien podría tratar de utilizarla. Ese es mi miedo. Pero qué inteligente es usted. No solo le adorna ese atractivo apéndice nasal, sino que además le adorna el talento. Me alegro tanto de que usted y yo intimemos. ¿Qué le parece si cenamos juntos esta misma noche? Podríamos contarnos tantas cosas. Dos almas gemelas, solitarias, inteligentes, con apéndices nasales similares. ¿Cenar aquí? Pues mire, yo preferiría salir a cenar fuera. Paso tantas horas encerrada en esta mansión, cuidando de los niños, vigilando el servicio, preocupándome por esa santa que es Victoria. No sé, salir de aquí es como una liberación para mí. Y si encima puedo presumir de ir tan bien acompañada. Podemos salir donde usted quiera. Si le parece que pase a recogerla más tarde. No, no, no. Aunque usted, la verdad es que me encuentra sin arreglar, pues... ¡Oh! Casualmente veo ahí mis zorros blancos y mi bolso. Si tiene la amabilidad de ayudarme a salir de este sofá. ¿Cómo no? Si tiene usted también la amabilidad de depositar esos zorros blancos sobre mis hombros. Faltaría más, señora Marquesa. Gracias, mi querido don Fernando. Mon chéri. Señora Marquesa, es un honor para mí. Ya sabe que sí. Cuidado que es bruja la tía. Y se lo ha llevado el brazo la muy bruja. Tienes que tener mucho cuidado, Vicky. Sí, no, pero... ¿Pero tú crees que Alberto sale conmigo por el dinero? Mujer, no creo. Parece majo. Y a fin de cuentas, llegó a ti por tu hermana. Era cliente suyo. Sí, sí, ya lo sé, pero... Yo qué sé, después de lo que me has contado, hija... Es que yo ya no sé qué pensar, de verdad, ¿eh? Mira, mira que si lleva razón, Sara. Ahora, fíjate, ahora que lo de Alberto y yo empezaba como a funcionar, ¿no? De verdad que no sé qué cara ponerle cuando venga a recogerme ahora. ¿Qué hago? Quiere llevarme al teatro, ¿sabes? A ver una obra de Calderón. Fíjate qué fino y qué culto, ¿no? Pues debes ponerle la cara de siempre y no pensar en Sara. Todo eso que le ha dicho don Fernando es para ponerle en contra de Alberto. Estoy segura. Es que es todo tan maravilloso. Un hombre guapo, elegante... abogado, interesado por mí, que más joven que yo, porque le saco, bueno, nada, hay tantos, unos añitos de nada. Unos añitos de nada. Es que, yo qué sé, es como, ¿cómo te diría? Como un sueño y tengo miedo de despertarme y darme un coscorrón. No sé, ¿cómo podría yo saber si es sincero en su afecto? A ver, dime, Paloma. ¿Y me lo preguntas a mí? ¿Mujer? Que soy experta en que me tomen el pelo todos los hombres que se me acercan. Sí. Pues también tienes razón, la verdad es que... Pero, ¿y a quién se lo pregunto? Mi hermana está que bufa conmigo por lo de su marido. No me extraña. Es que ha sido muy fuerte, ¿eh? Sí, pero yo no tengo la culpa. ¿Cómo le iba a dejar que se marchase de aquí a mendigar por ahí? Pues no. Además, estoy convencida de que en el fondo le sigue queriendo. Oye, ¿quién sabe si no me lo agradecerá el día de mañana? O quién sabe si no te lo perdonará en la vida. Con los hombres nunca se sabe. Mujer. Señorita Vicky, don Alberto la espera en el salón. Ah, gracias, Edu. Dile que voy enseguida, por favor. Sí, señorita. Gracias. Bueno, pues nada, que sea lo que Dios quiera, oye. Y tú, por favor, no dejes de seguir espiando, ¿eh? Estoy muerta de miedo, Paloma. Pues de momento, relájate y disfruta que el chico está muy bueno. Sí, está bueno, sí. Y si tiene que llorar, si tú tienes que llorar,
Ya llegará el momento. Jabo, sí que me lo pones fácil también. Bueno, pues hasta luego, ¿eh? Hasta luego. Procura que los niños se acuesten pronto, por favor, ¿eh? Descuida. Disfruta mientras puedas. Sí, lo intentaré. Bueno, ¿qué? ¿Eh? ¿Cómo me encuentras? Monísima. ¿Estoy mona? Sí, sí, monísima. ¿Sí? Ahora sí. Y no como te ponía la bruja de la marquesa. Mujer. Bueno. Qué nervios tengo, de verdad. Bueno. Hasta luego, Paloma. Hasta luego, cariño. Fíjate, estoy que no vivo, ¿eh? Yo no sé. Pásalo muy bien. Tengo nervios, Paloma. Bueno. Hasta luego, ¿eh? Hasta luego. Échale un ojito a los niños, ¿eh? Por favor. No te preocupes. Vale, si es que estoy muy nerviosa, hija. Bueno, pues adiós, ¿eh? Adiós. Ay, bueno, y tú, Paloma, a ver la tele, que es menos arriesgado que salir con un tío. Pero, Vicky, pero qué guapa te has puesto. Pero si voy de lo más sencillita, lo que pasa es que he ido a la peluquería y parece que no, pero eso siempre se nota. Es un buen retrato. ¿Eh? ¿Es la señora marquesa? Sí, sí, sí. ¿Y cómo lo sabes? ¿Tú no la conoces aún? ¿O es que la conoces? No, no la conozco. Pero imaginé que era ella, no sé por qué. Uh-huh. Ya. Como no nos demos prisa, llegaremos tarde al teatro. Oye, ¿te pasa algo? ¿A mí? No, nada. ¿Qué tontería? ¿Qué me va a pasar? Nada. Siéntate, por favor, siéntate. Bueno, en realidad, pues ya sabes, me sigo preguntando qué es lo que te resulta tan interesante en mí. O sea, porque para seguir saliendo conmigo, es que no... Porque tú eres mucho más... Vas a seguir con lo de la edad otra vez. ¿Mm? Eres tonta, Vicky. Hombre... Ya te lo he contado montones de veces. Nunca me han gustado las chicas muy jóvenes. No, ya te conté lo mal que me fue con Amanda, mi novia. Sí. Las chicas muy jóvenes son inconstantes y no puedes confiar en ellas. Yo prefiero la serenidad y la madurez que me da una mujer como tú. Además, aún no sé si eres más mayor o más joven que yo. Siempre te niegas a decirme tu edad. Bueno, y te quedarás sin saberlo siempre porque tengo los que represento, hay tantos. Pero yo sí sé tu edad. Y sé que te saco algunos años, no muchos, ¿eh? Pero te los saco. ¿Quieres dejar de poner pegas a la vida? Nos hemos conocido de forma accidental. Nos caemos bien. Disfrutamos saliendo juntos. ¿A qué viene tanta ansiedad por complicarlo todo? No hacemos daño a nadie saliendo. ¿Por qué sigues con lo mismo cada día? Pues no lo sé, no lo sé. Soy tonta, la verdad. ¿De verdad lo pasas bien saliendo conmigo? Si no, no lo haría. Te habría citado en mi despacho. Y hablaríamos de ese asunto jurídico que me dijo tu hermana que tanto te preocupaba. Y del que, por cierto, aún no hemos hablado. Ah, del tema jurídico, sí, sí. Sí, bueno, algún día hablaremos. No corre prisa, tampoco es tan importante. Y son tan aburridos esos temas, ¿verdad? Siempre. Sí, sí. Me da igual hablar de ello cuando tú lo quieras. Yo no busco contigo un cliente. Busco una amiga. Una buena amiga que me haga olvidar de todos esos clientes plastas que aguanto cada día. ¿Y esa amiga soy yo? De momento eras la que más se acerca a mi ideal de amiga. Uh-huh. Aunque eres bastante lenta. ¿Lenta? ¿Por qué? Porque llegaremos tarde al teatro y es una falta de respeto para los actores. Uy, es verdad. Pues mira, si quieres, ¿nos vamos o nos quedamos aquí divagando entre tu edad y la mía? No, ¿edad? ¿Pero qué es eso de la edad? No, no, ni hablar. Vamos. Venga, vamos, que Calderón nos espera. Vámonos. Claro. Sí. Hasta luego, Sara querida. Te abrigo. Ay, aquí están las cataplasmas, bien calentitas. Con el microondas se preparan enseguida. Gracias, mi querida Charito. Con lo ocupada que debe estar con la llegada de su hijo pródigo y se preocupa de este pobre vejestorio. Quedamos en que entre nosotros nunca más hablaríamos de la edad, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué tal esas inhalaciones? Mano de santa. Porque las ha preparado usted con esas manos maravillosas.
Pues ahora le voy a colocar estas cataplasmas en el pecho y en el cuello. Y ya verá qué bien duerme esta noche. Y mañana, nuevo. Gracias por preocuparse de mí. Ya ve, mi sobrina ha salido a cenar y ni se ha despedido de mí. En cambio, usted... Bueno, voy por ti y mañana por mí. Sí, sí. Seguro que usted también se preocuparía por mí, si yo estuviera malita, ¿no? Sí, seguro. ¿Ah, no? A ver, déjeme que le voy a poner otra. Espere, esa ya se enfrió sola. ¿Está muy caliente? No, no. Están en su punto, como las salsas que prepara usted. ¿De qué son las cataplasmas? Una es de mostaza y la otra la he preparado con hojas de menta. No, ya verá lo bien que le hacen respirar. Así, 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 calentito. Así. Gracias. En cuanto me reponga, tenemos que volver a compartir una tarde en el bingo. Fue tan emocionante. El rato que esperamos a que saliera el 86. Y nos cantaron todos los de alrededor, sí. El 85, el 87. Y hasta salió en pantalla el 68. Menudo vuelco nos dio el corazón pensando que era el nuestro. Para mí fue una tarde inolvidable. ¿Y para usted? Bueno, ya se lo dije, fue muy agradable. Y sobre todo por su compañía. Bueno, y tomarnos aquel batido de fresa tan rico. No, lo pasé muy bien. Pues repetiremos. En cuanto me mejore, se lo prometo. De acuerdo. Pero ahora inhale un poquito más, Ana. Tiene que dejar de fumar, don Jaime. Ay, qué pena. ¿Por qué no le conocería yo hace 15 años? Cuando tenía más dinero y menos tos. La vida. Anda, vete preparándome las gambas al ajillo, hombre. Que no, tía, que no te sirva más. ¿Tú estás loca? ¿Eh? Te has comido dos pinchos de tortilla, la ración de ibérico, los chorizos al infierno, las dos croquetas. ¿Qué más quieres? Las gambas al ajillo. Tengo hambre. ¿Qué quieres, reventar? No, no quiero reventar, tengo hambre. ¿Qué quieres, Angelito, hombre? Soy una pobre hambrienta. Yo nunca te he visto así, Susana. No, que nunca te he visto comer tanto. ¿Qué te pasa? Bueno, ¿has terminado alguna dieta o...? No, no he terminado nada. No me pasa nada, de verdad. Bueno, que tengo hambre y ya está. Mi suegra dice que cuando estaba recién casada me pasaba el día comiendo, pero es porque estaba enamorada, ¿se me entiende? Porque, comprende, ¿no? Estaba enamorada. Pero ahora no estoy casada. Mira, ni casada. Bueno, no estoy ni casada, ni soltera, ni viuda, ni separada, ni ser ni lo que estoy. O sea, nada, no estoy nada, estoy... Estoy en plan de ahí te quedas. Joder, en ese plan he estado yo mogollón de veces. Ya ves, y es jodido porque no tienes ni identidad, ni yo sabes dónde vas, ni dónde vienes, y la que se larga te quedas tan tranquilo. No, a ver, tú dices, pues así estaba yo esta mañana tranquilamente, o sea, ¿no? Esta mañana apareció mi... Bueno, mi lo que sea, pues ya no soy nada mío, ya, ¿no? Entonces, mira, lo primero que tenía que haber hecho es haberle partido dos muelas, nada más en verle, ¿no? Pues nada, chico, no he tenido valor, ¿no? Fíjate. Más de 10 años soñando con partirle el alma y en cuanto que lo he visto, me he quedado... Nada, más para que un taxi, nada, idiota. Joder, qué cortazo. Me la gamba, joder. Espérate, cortazo, ¿no? ¿Y para qué viene este tío? ¿Qué coño quiere ahora volver a empezar? No, ¿qué va? Te ha sido un accidente, ¿no? Español, el taxi piensa que le voy a perdonar. Y hablar. Además, da pena verle de los mirriacos que se ha quedado. Una pena, ¿eh? Era, de verdad, mejorando lo presente, era, pues, ¿cómo te diría? Como Paul Newman. Guapo, con los ojos. O sea, pena verle, da. Las gambas, hombre, joder. Que no te he preparado nada más, hombre, que ya has comido bastante. Yo en este bar siempre cuido que mi cliente no se esté ni con la comida ni con la bebida. ¿Quieres mi mejor clienta? Yo. Hay que cuidarte, ¿no? Bueno, termínate eso, que además tengo que ir cerrando, que son las 12, ¿eh? Ponme la última ración, hombre, ¿qué más te da? Una de gambas, por favor. No me dejes así, que lo necesito, necesito. Toma una gamba. Pero, Susana, sí. Tú no te das cuenta que lo hago por tu bien. Venga, termínate esto y nos vamos a casa. Pero si no termina esto, dame la gamba. Pues es que no quiero volver a casa, no quiero volver a encontrarme con ese individuo. Y quiero gambas, o chorizo, lo que me des. Venga. Que no te voy a dar más gambas. Que me duele el estómago de hambre. Pero si es que me duele el estómago de hambre. Que no te voy a servir nada más. ¿Vale? Venga, termínate eso y yo te llevo a casa en coche. Tú lo que necesitas es descansar y olvidarte de gilipolleces. Estoy harta. Hasta estoy de que no me pase nada. Mira, Vicky tiene a su Alberto, el cariño de los niños. ¿Y yo qué tengo, eh? ¿Qué tengo? Nada, estoy más sola que un hongo. Dame la gamba, joder. Joder, ¿me tienes a mí? ¿Somos colegas o no somos colegas? Joder, ¿no estás un colega? Ahí? Hay un colega que tengo yo que no me da la gamba.
Me deja morir de hambre. Ese es mi colega. Venga, pues me la gambas, hombre. ¿Sabes que lo hago por tu bien y estás quejándote? No me la gambas, hombre. ¿Qué te pasa? Pues no lo sé, pero me parece que me están... Perdona, pero... Perdona, pero... Cuidado, que él jodió el amor. Joder. Y el daño que le hace a la gente, qué absurdo. Claro, que burrarse. Este no es lo que quiere. Bueno, yo pongo aquí. Tú y yo no falla. Eso había que verlo. De momento. Ay, gracias. La reina mía, este es tuyo, tengo una bonita. Voy, ahora mismo. Para todos ahí. Voy.